Felizmente, el Ministerio de Trabajo, que tiene los mandatos prorrogados de las comisiones directivas y de los cuerpos de delegados por efecto de la pandemia, no estaban permitidas las elecciones. Nosotros, la comisión directiva, finaliza nuestro mandato, finalizó el 12 de diciembre del año pasado. Estamos prorrogados el mandato hasta el 27 de febrero del próximo año. Pero un acto administrativo no da la legitimidad a los que tenemos la responsabilidad de conducir. La legitimidad se la dan los votos de los trabajadores, no un acto administrativo, si bien es cierto, es legal, pero la legitimidad es el voto directo de los compañeros trabajadores y trabajadoras. Es por eso que hemos venido haciendo distintas gestiones. Queremos las elecciones y el Ministerio de Trabajo nos ha habilitado ya la semana pasada para convocar elecciones. Y estamos convocando elecciones con la Junta Electoral. Mañana sale la convocatoria para votar el 20 de octubre de este año. Que ustedes tengan la posibilidad de elegir a quienes mejores propuestas puedan llevar. Y seguramente la nueva comisión inmediatamente va a proceder a hacer la convocatoria en las distintas empresas para renovar los cuerpos de delegados que están todos con los mandatos vencidos. Esa es la legitimidad y la fuerza que le va a dar a la conducción.